apellido Cachil, tengo 50 años, pertenezco al grupo de la Quimpalife, que es de San Pedro de la Paz, Lomas Coloradas. Vivo en Coronel, Lomas Coloradas, y sectores, porque tengo, en cada sector tengo herramientas, cosas, entonces en cada sector realizo cosas distintas. Como artesano, no tengo un punto fijo. Es que lo que pasa es que esto no es una cosa de ahora, pues es un tema por generaciones. Una me dice que la abuela hacía tejido telar. Tenía un cudi donde hacía su harina cruda, o sea, porque antes se fabricaba la harina, pues antes no se compraba. Tú tenías un cudi, que es una piedra que tengo ahí, que tú llegabas y molías el trigo, después lo cernías y sacabas la harina en rama, que se llama, y con eso se hacía el pan, se hacía la sopaipilla y la tortilla. Antes, si tú querías el tema de cocinar y todo, y se te perdió la cuchara, generalmente hacía una cuchara de madera si era en el acto. Tú no ni siquiera lo pensaba y se fabricaba. Mi abuelo era talabartero, era herrero. Entonces igual me quedaron unas herramientas que eran del abuelo y más otras personas mayores igual que me han regalado su herramienta igual, porque para que no se pierda los oficios. Entonces el entorno siempre mío ha sido así, de autofabricarse su casa, con necesidad de reparaciones y demás. Con materia que yo trajo ha sido una evolución, porque no he hecho una sola cosa, no estoy encasillado en algo. Cuando niño fabricaba cosas de madera, cosas de greda, barro. Un tiempo hasta hice los famosos adobes, que era paja con barro, y tú llegas a hacer una casilla y pues caí. Era una construcción que alcancé a hacer. Madera hice tallado, hice el tema de ensamble, que se tuve que fabricar tarugo. También después de la madera me tuve una incursión poca en carbón de piedra. Y ahí estamos ahora rescatando ahora lo que es la tradición, que es la vestimenta mapuche. Una chapa la cuchi igual, que traen otros diseños. Entonces ponte tú, este es una alondra, el sector acá está en las quenchas, porque trae el pescadito, el chalgua, te fijas, las cadenas, que son tres, hombre, mujer y los hijos, la descendencia, el buen mapo, que se llama, esta es la parte de arriba, y este es el mapo, es la parte de abajo. Entonces aquí esto representa el remo, que es el arcoíris, o esto representa la parte cuadrada, que es un cerro o un volcán. El tema, tú te fijas, todo esto va cincelado, o sea, esto va con identidad, esto no se pierde, todo, cada labón y cada pieza va cincelada, no es representativo. Entonces esa es mi firma. Hay un tema cultural, social y a la vez emocional. Hay una cosa que hay que hacer ahora que se llama el yafutun. Yafutun significa fortalecerse. Eso significa mentalmente y físicamente. Entonces uno parte de la mañana, una oración o agradecimiento. Después el yagel, que es la comida, matito ahí, tomar agua de machitune, servirse algo y alimentarse. Entonces, de eso uno tiene que buscar todo lo natural, lo cultivado, lo que viene de la naturaleza, la alimentación. Entonces, ¿qué significa eso? Y yo necesito levantar mi cuerpo y energía, mi mente igual, y necesito tener buenos pensamientos. Entonces, yo cuando trabajo, yo tengo que estar relajado. Si no estoy relajado, no trabajo. A una niña le demoré un año en hacerle unos tupos. Que un tupo es una prenda mapuche que se utiliza en la orilla, que se hizo con una cuchara de alpaca, porque no estaba tranquilo, y como era para una niñita, tiene que ir con buena energía. Antiguamente en las casas se usaba el tema sistema casa quinta, entonces cambiaba la fruta de estación. Entonces tú no llegabas al negocio a comprar, cada uno tenía su árbol o los parientes, y de repente uno en los colegios igual, uno llega, no sé, pongamos las piñas cocidas, el otro llega a pan, y se intercambiaba. O sea, el intercambio siempre ha estado. Porque qué pasa, que la cultura es lo que hace y crea el hombre. Porque si nosotros no tenemos una interacción con otra persona, ya sea conversación, ya sea ver los contactos físicos y todo lo demás, se pierde una cadena. Entonces todos estamos entrelazados.